Bueno, me alegro que así sea. Te invito a que puedas ponerte de pie. Qué hermosa tarde para poder reconocer al Señor, darle alabanza. Hoy hay mesa, hay pan, hay vino, hay libertad para adorar al Señor. Y vamos a reconocerlo en esta tarde. Vamos a decirle: Señor, en esta tarde queremos entregarte honor, gloria, reconocerte en medio de nuestras vidas, reconocerte en medio de esta casa, Señor. Hoy te pedimos una vez más que tomes el control de todo lo que vamos a vivir. Espíritu Santo, guía nuestra alabanza, guía nuestra adoración, conducí nuestra mente, posiciona nuestro corazón en tu presencia. Señor, llévate toda distracción, todo obstáculo, toda resistencia que quiera oponerse en este lugar, que quiera traer distracción a que vos estás en medio de tu pueblo, estás en este lugar. Señor, es tan glorioso y tan hermoso lo que vivimos esta mañana en este lugar, pero sabemos que donde está tu presencia, Señor, siempre hay algo nuevo, siempre hay algo para descubrir, para que sigas hablando, profundizando a cada uno de nosotros. Por eso te damos la libertad, Señor. Toma tu lugar en medio de la alabanza de tu pueblo, Señor. Vos que conoces la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, Señor, queremos que todos podamos poner nuestros ojos en vos, Señor, quien sos el digno de toda alabanza y toda adoración. Queremos reconocer tu presencia, reconocer tu persona, y por eso queremos comenzar con un fuerte aplauso en esta tarde. Vamos a decirte: sos Rey de Reyes y sos Señor de Señores, y te reconocemos en este lugar. Amén. Vamos a decir: Él viene con poder. Él viene con poder. Los reinos se inclinarán. Cadenas romperá y todos le adorarán. ¿Quién como el Señor, Dios fuerte? Él es el león, león de postra.
sé cómo viniste en esta tarde, pero hay algo que compartí en esta mañana y fue que descubríamos que hay algo que hoy en el cielo no está pudiendo pasar y que nosotros podemos entregarle al Señor. En el cielo adoran al Señor en este momento, pero nosotros podemos darle una adoración totalmente distinta porque somos los únicos que podemos adorar a Dios en medio de las dificultades, reconociendo que Dios es digno a pesar de todo. Y cuando Jesús regrese y venga a gobernar y cielo y tierra se unan, ya no va a haber tristeza, no va a haber dolor, no va a haber llanto, porque Él va a redimir la tierra de toda corrupción. Pero hoy podemos levantar una adoración y una alabanza extravagante. No sé si hubo cosas que quisieron limitar tu alabanza, pero este es el tiempo en donde Dios fortalece al cuerpo de Cristo en medio del dolor, en medio de las pruebas, en medio de las dificultades. Y es tiempo que levantemos nuestra alabanza, porque ahora tenemos oportunidad de decir: Señor, vos sos digno de todo, sos digno de mi alabanza en el tiempo del gozo y en el tiempo de la tribulación, de la dificultad. Así que vamos a decir: Señor, así peleamos nuestras batallas, alabándote, reconociendo que vos sos vencedor por sobre todas las cosas. Así que te invito a que si aún estás en un tiempo de dificultad, levantes la alabanza como nunca antes, porque hay una iglesia victoriosa que se está formando en la intimidad y en medio de la alabanza de su pueblo. Vamos a decirle: así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas, así peleo mis batallas en tu mesa, así peleo mis batallas, así peleo. Cayeron ante ti y es tu sangre la que pagó por mí, y así peleo mis batallas en el valle. En el valle yo sé que estás ahí, tu misericordia. Yeah.
en la Biblia, que es todá, que es dar gracias a Dios por lo que Él ya hizo, pero sobre todo por lo que todavía no sabemos si lo va a hacer o no. Así que vamos a levantar un aleluya, vamos a levantar alabanza al Señor. Esa expresión que dice el Salmo 50, sacrificios de alabanza. Déjame que te diga esto. El Señor dice: sacrifica a Dios alabanza e invoca en el día de la angustia y te libraré y tú me honrarás. Así que vamos a levantar un aleluya mucho más fuerte que aquello que quiera callar nuestra voz en alabanza y en celebración de quién es Él. Vamos. Yeah. Declaramos, levanta un aleluya. Levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Levanto un aleluya hasta que no quede duda en mí. Declaramos. Levanto un aleluya. Mi alma es la canción en mí. Levanto un aleluya.
se oirá. Sí, Señor. La muerte es vencida. Ese aplauso al Rey, toda la gloria, todo el honor, todo el poder sea a Él. Aleluya. Amén. Toma tu asiento unos minutos nomás. Cada vez que nos encontramos con el pan y el vino, siempre decimos desde este lugar que no estamos tratando con un tema religioso ni con una costumbre, sino que estamos siendo obedientes a un mandato de Dios. Pero además de esa obediencia, estamos poniendo en evidencia toda la gracia de Dios y el plan eterno de Dios. La copa, el vino. Pero, por sobre todas las cosas, la mesa. ¿Por qué por sobre todas las cosas? Porque Jesús eligió una mesa para estar con su gente, con sus muchachos, con sus discípulos. Podría haber hecho la cena del Señor abajo de un árbol, todos sentaditos, con un manto, pero no lo hizo. Podría haber buscado otro procedimiento, pero buscó una mesa. La mesa tiene mucho, habla mucho, dice mucho. La mesa habla de intimidad, de identidad, de unidad. La mesa donde Jesús compartió el pan y el vino con los discípulos fue el lugar, ese ambiente donde la mesa estaba ubicada, donde Jesús lava los pies de sus discípulos antes de comer del pan y del vino, una imagen y una marca muy profunda de la intimidad, de la unidad, del amor. El pan y el vino, cuenta la palabra de Dios, que cuando lo celebramos juntos como iglesia y disfrutando de esta mesa, estamos disfrutando de la unidad del pueblo de Dios. Pero también estamos disfrutando de la gracia de Dios, porque es como la mesa de tu casa. En la mesa de tu casa o en la de mi casa recibimos amores, amigos, intimidades. La mesa tiene un valor espiritual muy importante. Una mesa sencilla como esta debe haber sido también la del Señor Jesús. Pero además, la mesa dice que entre el pan y el vino hay un nuevo pacto entre nosotros. Dice, porque la copa de bendición que ustedes toman y el pan que ustedes comen ponen en evidencia que ahora tenemos un pacto. Nunca más volveremos a estar en el pecado. El pecado ha sido perdonado, hemos sido salvados, hemos sido liberados, hemos sido resguardados por la sangre preciosa que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Pero además la mesa tiene un significado muy importante también, porque es donde peleamos nuestras batallas. Es donde peleas tus batallas. Es donde yo peleo mis batallas. Es la mesa de tu casa, es la mesa de oración, es la mesa donde el anhelo del corazón de Dios es que el fuego nunca se apague. David llega a decir: aderezas mesa, endulzas mi mesa, le pones gusto a mi mesa en presencia de mis angustias, de mis enemigos.
Por eso podemos cantar un aleluya con el enemigo frente a nosotros, porque la mesa está aderezada con pan y vino. Pero además, esta mesa, con este pan y este vino, nos cuenta, nos habla proféticamente de que no va a estar más, de que se va a ir, porque será reemplazada por la presencia manifiesta, por la persona de Jesús regresando a la tierra, instalando su reino, gobernando las naciones. Ya no necesitaremos de este pan, ya no necesitaremos compartir de esta copa, ya estaremos juntos compartiéndonos con Él, hablándonos con Él, tratándonos con Él, Él llamándonos por nuestro nombre y diciendo: loco, ¿te acordás de aquel día de dónde te saqué? Ay, Daniel querido, ¿te acordás de aquel día de dónde te saqué? Vamos camino a que esta mesa se termine, y el trabajo nuestro hoy es decir: Señor, en el mientras tanto vamos a beber de este vino, vamos a comer de este pan en tu nombre. Y como dice la palabra de Dios, y cada vez que lo hagan, háganlo no tan solo recordando. Hoy nosotros estamos recordando porque también es una mesa de recuerdo. ¿De recuerdo de qué? De lo que Dios hizo por vos, de lo que el Señor hizo por mí. Tenemos una gran deuda pendiente. Hemos sido liberados del pasado. Hemos sido liberados de nuestro pecado. Hemos sido restaurados. Y veremos al Señor volver a reinar. Y yo digo: gloria a Dios. Yo quiero este pan. Yo quiero de esta copa. Por eso dice la palabra de Dios, es tan profundo el ámbito de la mesa y el pan y el vino en ella, que nos exhorta, antes de hacerlo, pensarlo bien. Si estás en paz con vos mismo, si estás en paz con vos misma, si estás en paz con los pastores, con las autoridades de la iglesia local, con tus hermanos. Porque la profundidad de esta mesa aderezada esta tarde aquí, llena de su gracia y su misericordia, de sus recuerdos, pero también de sus profecías y de nuestro anhelo de volver a verlo, dice: si estás con alguna circunstancia que te limita, déjalo pasar. Sana primero tu corazón, sana primero esa circunstancia. Déjalo pasar, dice el apóstol, porque si no vas a estar comiendo juicio. Así que es un buen momento para orar a Dios en este espíritu. Amén. Para orar al Señor en este espíritu y decir: Señor, yo entiendo el valor de esta mesa, entiendo la unión que esta mesa me llama, entiendo la profundidad de esta mesa y de este alimento que tiene que ver con lo que vos sos en mí. Por eso, cerrá tus ojos ahora, un minuto. Analizar realmente. Porque cuando comas del pan y comas del vino, estarás anunciando que continuarás viviendo todos los días de tu vida bajo su presencia y que continuarás esperando su regreso. Por eso, Señor Jesús, en esta tarde juntos, como casa, como iglesia, te damos tantas gracias por el pan que nos recuerda tu sacrificio corporal. Te damos gracias por la copa, Señor, que nos recuerda el derramamiento de tu sangre. Pero también te damos gracias por darnos la oportunidad de participar de tu mesa en esta tarde, de participar de tu mesa. Gracias por dejarnos participar de tu mesa. Lo vamos a hacer en honor a ti, Rey de Reyes, Señor de Señores, Gran Pastor de las Ovejas. En tu nombre, Jesús, disfrutamos del pan y del vino. Amén, amén y amén. Voy a pedir a los matrimonios que están encargados de las mesas de aquí delante y de allí atrás, le diré a mi esposa Lili que venga conmigo.
Qué bendito es pasar este tiempo juntos y compartirlos en familia. Y ahí mientras nos vamos acomodando, no pierdas ahí el foco de lo que estamos viviendo, este tiempo de honra al Señor, de honra al Rey de Reyes que está en este lugar, el Señor de Señores, a Jesús. Amén. Y les contaba esta mañana que estos días, pensando en la ofrenda, en el momento de compartir la ofrenda, el Espíritu Santo me traía una imagen, me traía un paralelo de cómo vivir el tiempo de la ofrenda, el tiempo de la adoración al Señor, ¿no? De vivirlo así, entender que el tiempo de la ofrenda no es un tiempo de costumbre, un tiempo de transacción donde yo vengo y le doy al Señor algo y Él me devuelve algo, sino entendemos que realmente es un privilegio ofrendar y darle al Rey de Reyes y Señor de Señores toda la honra y toda la gloria. Y el Señor traía este paralelo a mi corazón ahí cuando Jesús entra en Jerusalén, esa entrada triunfal que habla ahí los cuatro evangelios, y que la gente decía, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y pensaba, la gente tiraba, ahí dice, y se acuerdan esa canción que decía mantos y palmas, ¿no? Que tantas veces la hemos cantado. Y la gente tiraba sus mantos, tiraba sus ropas para que el Rey pase, para allanar ese camino. Y tenían ramas y palmas en sus manos. Y leyendo esta semana, pensaba y entendía un poco más de esto. En ese momento, las ramas de las palmeras, esas palmas en las manos, representaban fecundidad, riqueza. No era casualidad que la gente tenía esas palmas y tiraba esas palmas, sino que decían, bendito el que viene en el nombre del Señor, toda la riqueza es para ti, toda la honra es para ti. De hecho, en el momento, en esa época, había una moneda que tenía un sello, que era la hoja de una palmera. Así que imagínense que no era casual que la gente estuviera representando eso. Y el Espíritu Santo me traía a ese momento, y también con una visión profética. No, ahí en los cuatro evangelios habla, y específicamente ahí en Marcos 11, dice algo que me llamó la atención y dice, bendito el reino venidero. Y yo hoy te quería invitar en esta noche, así como también lo hicimos a la mañana, de pasar a ofrendar, traer tus ofrendas con esta visión profética de lo que viene, que nosotros estamos esperando al Rey que viene. Ya no viene como cordero, sino viene como león. Y ahí Mateo 23, 39 dice, les advierto que ya no me volverán a verme hasta que diga bendito el que viene en el nombre del Señor. Y en Apocalipsis 7, 9 dice, después esto mire, dice Juan, miré y apareció una multitud tomada de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas. Era tan grande que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y del cordero, vestidos de ropas blancas y con ramas de palma en la mano. Entonces yo te quería invitar esta noche, esta tarde, que vos hagas esto, trae tu ofrenda como un acto de adoración, de honra al Rey de Reyes, al bendito que viene en el nombre del Señor, pero pensando en bendito el reino venidero, bendito lo que espera para nuestra vida, para nuestra iglesia, para nuestra familia. Hay tanto poder en vivir y en disfrutar eso, porque eso es lo que nos permite también entender el propósito de qué es ofrendar. Como te decía antes, no es un momento de transacción, no es un momento de costumbre, es un momento de honra al Rey de Reyes. Y por último, te quería leer lo que dice el salmista. Salmo 118, 26, 29. Y te invito para que vengas pensando en esto. Ahí dice, bendito el que viene en el nombre del Señor. Desde la casa del Señor los bendecimos. El Señor es Dios y nos ilumina. Con ramas en las manos, únanse en la procesión festiva hasta los cuernos del altar. Tú eres mi Dios, por eso te doy gracias. Tú eres mi Dios, por eso te exalto. Den gracias al Señor porque Él es bueno. Su gran amor perdura para siempre. Amén. Así que te invito ahora a tomar tu ofrenda y hacelo con esta visión profética de que nosotros decimos bendito el que viene en el nombre del Señor. Jesús, te estamos esperando, como les decía antes, no como cordero, sino ya como un león, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar. Señor, te damos gracias esta tarde por el privilegio de adorarte con los diezmos, con las ofrendas. Señor, entendemos el privilegio que tenemos en esto y entendemos que lo hacemos con esta visión profética de que te estamos esperando, de que es bendito tu reino venidero.
Señor, ayúdanos a entender esto, a cada día honrarte de esta forma, Señor, sabiendo que vos sos un Dios bueno, un Dios fiel, un Dios que provee cada una de nuestras casas. Señor, gracias porque tu amor, Señor, nunca se agota, porque tu fidelidad es grande en cada una de nuestras vidas. Señor, te damos toda la honra, toda la gloria, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Te invito a que pases. Ya estamos tan cerquita de vivir este tiempo bendito. Yo les decía esta mañana, como familia, estamos tan expectantes de lo que Dios va a hacer en este próximo ISEA, intimidad con el amado. Sabemos que Dios, gloria a Dios, amén, aplaudí, aplaudí, porque ya sabemos que va a ser un tiempo tremendo y bendito. Así que te invito ahí que si todavía no tenés tu lugar, no te pierdas la oportunidad, no te pierdas el poder vivir esto ahí en forma presencial o también online. Pero realmente estamos súper entusiasmados porque sabemos que Dios va a hacer algo tremendo en lo individual, como familias, pero como cuerpo. Amén. Dios te bendiga. Amén. Gracias, Ro. Bueno, los dejo descansar un ratito a los chicos. Estaba así con ganas de adorar un rato, pero vamos a dejarlo para el final. Así podemos compartir una palabra que tengo muy fuerte para entregar. Y si les parece, al final vamos a adorar al Señor. Sí quiero dar gloria a Dios por lo que está pasando con respecto a ISEA. Como dice la publicidad o el lema, se acerca el día de ISEA, que es en 3 semanas, pero sobre todo se acerca el día del Señor. Así que va a ser tremendo lo que Dios va a hacer. Y verdaderamente no quiero que nos acostumbremos a la gracia que el Señor está derramando. Cuando recibimos el desafío de ir a hacer intimidad con el amado a Costa Salguero, este complejo de capital, era una locura por todos los permisos y por todo lo que implica alquilar un lugar y hacerlo en un lugar así, 4.500 lugares. El último congreso habían sido 2.500. Dijimos, ¿será que Dios va a respaldar esto? Bueno, y estando ya a menos de 3 semanas, quedan apenas algunos cupos, está prácticamente todo completo, hay miles de personas listas para entrar en intimidad con el amado y a mí no me deja de sorprender porque recuerdo el primer intimidad con el amado éramos 300 y contando al que ayudaba, al que limpiaba, al que acomodaba los autos, 300, ¿no? Y hoy pensar más de 4.000 personas adorando al Señor, entrando en esta revolución, va a ser tremendo. ¿Cuántos lo creen? Va a ser glorioso. Y encima en el corazón del país, en Buenos Aires, creo que va a ser algo sin precedentes. Todavía, como les decía, quedan un par de cientos de entradas nada más para el que quiera estar ahí presencialmente. Y si no, esto todavía no lo anunciamos, pero vamos a transmitir todo el congreso online de forma gratuita. También habíamos pensado, son tantos los gastos que yo les pido que estén orando. No imaginan lo que es hacer un evento de esa envergadura en ese lugar, pero Dios es fiel. ¿Cuántos creen que Él tiene todos los recursos y nos está bendiciendo? Y era tan grande el desafío que en un momento dijimos, bueno, cobremos, como se hacen en muchas conferencias, la inscripción de los que quieran verlo online. Hoy hay plataformas que pueden hacer eso. Pero el Espíritu dijo, no, yo los voy a sostener, denlo gratis y va a haber miles de personas en el mundo viendo esta transmisión. Va a ser doblada en vivo todo el congreso al portugués y al inglés. O sea, va a haber gente de Brasil, de Portugal, también anglos viéndolo. Va a ser una revolución. Así que les quiero animar a que nadie se lo pierda. Si es que no vas a poder estar presencialmente, al menos conectate porque va a haber palabra de Dios para tu vida. Y va a ser impresionante. Amén y amén. Muy bien, quiero compartirles la palabra en esta noche. Quisiera que oremos antes. Hoy tuvimos una mañana muy poderosa.
Y creo que Dios nos lleva de gloria en gloria y sé que el Espíritu está ahora en este lugar. Y yo oro para que por encima de escuchar a un hombre o de verme a mí, puedas saber que Dios usa personas, burros, piedras. Dios usa lo que quiere cuando hay hambre y cuando hay fe. Y yo oro para que Dios pueda usarme hoy, pero para que vos lo escuches a Él y lo veas a Él. Amén. Así que oremos, cerrá tus ojos y pedile Espíritu Santo, háblame. Reconozco que estás en este lugar, dile, vamos, haz esta oración, dile, yo he venido por ti, reconozco que estás en este lugar, Dios, te necesito, háblame, guíame, lléname, manifiéstate hoy en mi vida, que no sea una tarde más para mí. Espíritu Santo, te invocamos ahora en este lugar, te pedimos en el nombre de Jesús que tomes el control de todo en esta tarde, que nos hables, que al abrir tu palabra haya libertad, haya dirección. Espíritu Santo, háblanos, que cada uno de mis hermanos pueda escuchar tu voz detrás de la voz de una persona y que todos en esta noche podamos ver tu gloria. Te damos gracias por lo que hiciste esta mañana, pero sabemos que tenés más en esta noche para nosotros. Declaramos juntos que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y tu Espíritu está en este lugar. Y mientras abramos tu palabra y hablemos lo que está en tu corazón, Padre, yo sé que habrá libertad, libertad de cadenas, libertad de mentalidad negativa, libertad de tristeza, libertad de ceguera espiritual. Llénanos en esta noche, Espíritu Santo, y toma el control de este lugar, aún los que están en la transmisión, háblales, traspasa la pantalla. Yo declaro que tu Espíritu está en esos lugares. Y tú hablarás a cada uno en esta noche y serás glorificado. Te lo pedimos juntos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, la palabra que el Señor me habló para transmitirles en esta noche, le he puesto una mente renovada para una nueva temporada. Una mente renovada para una nueva temporada. Y abajo hay un subtítulo que dice la generación de Josué, porque vamos a entender cómo Josué fue un hombre, el que no conoce la historia, fue un hombre que Dios levantó un líder, con él una generación, un pueblo, con una mente renovada, con una mente distinta para poder entrar a una tierra que Dios había prometido, una tierra de reposo según la Biblia, una tierra de gloria, una tierra de promesas, una tierra de abundancia. Y cuando vemos la historia del pueblo de Dios, hubo una generación de Moisés, que fue una generación que salió de la esclavitud de Egipto, donde Israel estuvo 400 años. Y esta generación de Moisés fue un pueblo que tuvo una mentalidad para salir de la esclavitud. Pero llegó un momento, yo decía esto, ¿no? Imagínense que acá hay una línea, acá en el centro donde está el púlpito, y de este lado está la generación de Moisés, que fue la generación que salió de Egipto, que Dios usó para libertad, pero del otro lado de la línea había una tierra prometida que era donde Dios quería llevarlos. Y qué tremendo que esa generación no cruzó, la generación de Moisés no cruzó la línea porque no tenía la mentalidad correcta. Y Dios tuvo que dejar esa generación de este lado y tuvo que levantar una generación de Josué que tenía una mentalidad renovada para una temporada nueva. Y quiero decirte esto de parte de Dios, viene una nueva temporada, Dios te está invitando a un nuevo tiempo. Dios es un Dios de cosas nuevas. Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, pero no hace lo mismo ayer, hoy y siempre. Dios no es estático, Dios no es aburrido, la religión es aburrida, el hombre es limitado, pero Dios ama hacer cosas nuevas. ¿Y cuál fue el problema de la generación de Moisés? Que había salido de Egipto y estuvo 40 años dando vueltas en el desierto cuando Dios tenía algo nuevo. Y se conformó con salir de Egipto. Yo digo que un cristiano Moisés es el cristiano que se conforma con lo que Dios hizo. ¿Sí? Dios te sacó, no sé, de la tristeza, de la depresión, del infierno. Dios te sacó de Egipto. Si estás acá es porque Dios ha traído libertad a tu vida. Quizás tenías, no sé, depresión, tristeza, despropósito. ¿Y cuántos pueden dar testimonio que Dios te sacó de la esclavitud?
Pero a veces el cristiano Moisés, todo lo que pasó en su vida fue salir de la esclavitud y siempre se queda de este lado de la línea. Pero esta es una temporada donde Dios está diciendo: quiero introducir a la iglesia en una tierra prometida y necesitamos una mente nueva para una nueva temporada. Y no solamente esto es personal, esto también aplica a la iglesia de Cristo a nivel global. Yo creo que la iglesia de Cristo está entrando en una nueva temporada. Algo que oraba para Isea en esta revolución de lo que está pasando, literalmente vienen pastores de todo el mundo, personas de todo el mundo, y yo decía: Dios, háblame sobre la gente que va a venir a Isea. Y Dios me decía: es la generación de Josué, es una generación que va a recibir un nuevo entendimiento para llevar a muchos a un nuevo tiempo. Hay cristianos Moisés que se conformaron, que dijeron: ya todo lo que Dios hizo en mi vida está para atrás, para adelante no hay nada, no tengo expectativa. Cuando hablo del Señor, solo puedo decir que Dios me sacó de las drogas, Dios me sacó del pecado. Mi testimonio es que Dios me sacó de algo, pero quiero decirte algo: Dios no solo te libró de algo, Dios te libró para algo. Y hay una nueva gloria, hay una nueva tierra, el que tenga oídos para oír que oiga. Hay una tierra donde fluye leche y miel. Dios tiene cosas nuevas para tu familia. Y la gloria postrera será mayor que la primera. Lo que la iglesia está pronta a vivir, según la palabra de Dios en estos tiempos, es mayor a lo que vivió en 2000 años de historia. Y a veces la gente está mirando para atrás, no recordando la canción que Dios usó hace 20 años. El avivamiento del pasado. Y esa es la generación Moisés, la generación que da vueltas en algo bueno. Moisés fue un tremendo hombre, pero algo que estamos recibiendo de parte del Señor, y esto es lo que Dios quiere hablarte en esta noche, es que Dios tiene que llevar tu mentalidad de la mente de Moisés a una mente de Josué, porque necesitas una mente renovada para poder entrar en el nuevo tiempo. Papás y mamás que están acá, yo oro que Dios renueve tu mente para poder llevar a tus hijos a un nuevo tiempo. Líderes que están acá, que Dios te renueve para poder llevar a otros ese nuevo tiempo. Moisés, mirando esta generación, fue un líder y profeta clave, fue determinante. Fue una figura central en el pueblo de Dios. Vamos a ver que él hablaba con Dios cara a cara, que era un íntimo, que era poderoso. Y qué difícil es cuando Dios te pide que dejes una mentalidad que no es incorrecta, pero no es suficiente para el tiempo que viene. Es mucho más fácil cuando Dios te dice: estás en pecado, estás mal, deja eso. Pero qué difícil es que Dios te pida que dejes esa mentalidad. Hoy contaba un momento que fue un hito profético en mi vida en el 2015, cuando Dios me llevó al Monte Nebo en Jordania. Ahí frontera con Israel, es un país árabe. Y el Monte Nebo es el lugar donde murió Moisés. En el Monte Nebo, en la cima del Monte Nebo, era en el camino del desierto. Dios lo estaba llevando, era la línea, lo estaba llevando a la tierra prometida. Y este Moisés, que era un hombre poderoso, llega hasta ese lugar. Y Dios le dice: Moisés, no vas a poder entrar, porque no tenés la mentalidad que se necesita para este nuevo tiempo. Hoy te lo voy a mostrar en la palabra. Y muere ahí. Ahora, yo subí al Monte Nebo. Es muy difícil subir ahí. Fuimos con un grupo a hacer un altar de adoración. Fue uno de los momentos de mayor opresión, pero a la vez gloria que he vivido en mi vida. Pero fue muy fuerte llegar hasta esa cima y mirar toda la tierra prometida, que es todo el Israel actual y todo el Canaán y toda esa tierra que se ve impresionante ahí arriba. Y pensar en Moisés, que todo el sueño de su vida era entrar en un lugar que Dios le dijo: no vas a poder entrar. Y hoy te vengo a hablar de parte del Señor, porque Dios quiere renovar tu mente para que vos y tu casa puedan entrar a este nuevo tiempo. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios necesita, mira, si Moisés, siendo un hombre que hablaba con Dios cara a cara, no pudo entrar, ¿cuánto más nosotros necesitamos que Dios renueve nuestra mente? Dios tiene que levantar una iglesia con una mente renovada para el nuevo tiempo, y de eso vamos a hablar hoy. Necesitamos entender que la mentalidad de Moisés te da fuerzas para salir de Egipto, pero la de Josué te hace alcanzar las promesas. Y amada iglesia, Dios está llamando al cuerpo de Cristo a una generación de Josué. Hay una transición.
Yo creo que la pandemia marcó una nueva década, que es una década de transición. Creo que Dios va a cambiar el estilo de vida del cristianismo en esta década. Dios está tirando las mesas. Dios en la pandemia puso como una línea, marcó esa línea. Dijo, viene un nuevo tiempo, se acerca el día, se van a acelerar muchas cosas y solo podrán entrar ahí los que tienen una mente renovada. Romanos 12:2 lo dice de esta manera. Dice, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de la mente. Así puedan comprobar, para que puedan entrar a la nueva temporada, cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. ¿Qué está diciendo? Dice, necesitas una renovación en tu entendimiento. ¿Cuántos alguna vez renovaron, no sé, su auto, su casa, su esposa, no, por favor? ¿Cuántas veces renovaron algo? Sí. ¿Qué es renovar? Es decir, necesitamos un cambio, necesitamos algo nuevo. Y Dios dice, tu mente necesita algo nuevo, si no, no podrás entrar en ese lugar. Pero es glorioso lo que te espera. ¿Y saben qué? Esto era lo que predicaba Jesús. Recién Ro nos hablaba del reino venidero, que era el mensaje que más Jesús predicó. Y Jesús decía, arrepiéntanse porque el reino se está acercando. ¿Qué significa arrepentimiento? La palabra es metanoia, significa cambio de mente. Esa es la palabra. Jesús no predicaba a los inconversos que acepten a Jesús en el corazón. Él no predicaba eso. No está mal predicarlo, pero él no predicaba eso. Él lo que decía es, vos podés confesar con tu boca. No todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, pero el que cambie su mente sí va a entrar. Metanoia. Cambia tu mente, que en esta noche vos y yo podamos orar. Padre, haz una renovación en mi entendimiento. ¿Qué es renovar? Sacar lo viejo para traer lo nuevo. Oh Señor, gracias por lo que hiciste. Y que quede claro, honramos a la generación de Moisés. Honramos lo que Dios hizo en el pasado. Tenemos una historia que nos impulsa. Honramos a los Moisés que nos sacaron de Egipto. Pero queremos ver una generación de Josué que Dios levanta en este tiempo para entrar en la tierra prometida. Porque son muchas las promesas y la gloria venidera. Ahora Dios le dice a Moisés, hasta acá, no quiero. Vos lo vas a ver en los versículos. Dios le dice, quiero darte más, pero no puedo. Porque te has aferrado tanto a la mentalidad de Egipto, de Moisés, a esta mentalidad, que no tenés la mentalidad para entrar. No es que te vas al infierno, pero te perdés el cielo y la tierra en esta generación. No es, vas a ir al cielo algún día, pero vas a estar dando 40 años vueltas en el desierto. ¿Saben que la distancia que había entre el cruce del Mar Rojo y la Tierra Prometida eran 11 días? ¿Saben cuántos años estuvieron en el desierto? 40 años. 40 años. Solo mirando hacia de donde Dios los había sacado, sin poder entrar donde Dios los quería meter. Todo lo que Dios está hablando en este tiempo no es una moda. Todo lo que Dios le está hablando a la iglesia, adoración día y noche, los 5 ministerios, el mensaje Maranata, lo que Dios quiere hacer en Israel. Hay un tesoro y hay una tierra prometida para una generación que en vez de mirar el pasado, que en vez de quedarse dando vuelta en la comodidad, está dispuesta a obedecer a Dios y entrar donde Dios quiere llevarnos. Ahora leamos un poquitito, porque yo creo profundamente que cada persona que hoy está sentada en una silla en este lugar es parte de la generación de Josué. Oh, esta mañana fue tremendo. Y yo oro para que Dios te lo revele. Yo te puedo hablar, soy como ese burro que Dios usa para hablar, pero que el Espíritu te diga, sos parte de la generación de Josué. Así sea tu primer noche en la iglesia, bienvenido, entraste bien. Porque Jesús te dice, renueva tu mente. Metanoia, arrepiéntete, cambia tu manera de pensar y entrarás a una temporada gloriosa que no te habías imaginado, de abundancia espiritual, de abundancia en paz, de abundancia en gozo, de restauración para tu familia. Hay planes de bien y hay planes de gloria que Él tiene para aquellos que estén dispuestos a renovar su mente y entrar en la nueva temporada que Dios tiene. ¿Alguien puede decir amén a esto?
Ahora Josué 1, leámoslo rápido. Claro, en ese monte Nebo, Moisés muere. Este tremendo líder, Dios dice, no va a poder entrar. Y Dios lo llama a Moisés, a Josué, perdón, y le dice, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. Una de las palabras que Dios me ha dado para este tiempo, está muriendo el cristianismo Moisés. Gloria a Dios por lo que él hizo en el pasado. Pero el que tenga oídos para oír, que oiga, está muriendo el cristianismo Moisés, porque Dios va a levantar un cristianismo Josué. Lo que vamos a vivir en la próxima década y en los próximos años es tan relevante. Los que vengan en intimidad con el amado van a ver lo que la Biblia dice de los, literalmente de las próximas décadas y los próximos 20 años. Ustedes van a descubrir que en la Biblia hay información clave de lo que viene, y lo van a ver y lo van a identificar con nuestra generación por cosas muy, muy explícitas en la Biblia. Y dice, pero para entrar ahí, el cristianismo Moisés tiene que morir. Yo me acuerdo hace como 10 años, empecé a ir a predicar a Chile, a un lugar que amo mucho en Santiago, de un pastor amigo que se llama Roger Cunningham. ¿Cuántos conocen a Roger? O muy, algunos de los que están acá, un tremendo hombre de Dios. Y yo me acuerdo ahí 2015, 14 quizás, y él decía esto. Y yo lo escuchaba y no entendía, ahora entiendo, ¿no? Y él decía, Dios va a cambiar la imagen del cristianismo en nuestra generación. El cristianismo que se va a ver en los próximos días va a ser distinto al que se vio en los últimos siglos. Y él estaba ahí, yo decía, ¿de qué está hablando este hombre? Pero de repente llegó la pandemia y están pasando tantas cosas que Dios está diciendo, el cristiano Moisés queda acá y yo voy a levantar una generación con la mente de Josué. Entonces, Dios le dice a Josué, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate. ¿Qué tiene que hacer un cristiano de mente, Josué? Levántate, pasa este Jordán. ¿Qué es el Jordán? Esta línea. Cruza esta línea, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo le doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. O sea, en otras palabras, Josué, yo le dije esto a Moisés, que había una tierra nueva para conquistar. Pero él no entró. Vos sabés lo que es Moisés, es nuestro héroe. O sea, Dios ama a Moisés, ¿no? Y yo también. Moisés tiene muy, gran porcentaje de mis prédicas en estos años. Su pasión por la presencia. No estoy criticando a Moisés. Estoy diciendo, para entrar a lo que viene necesitamos una nueva mentalidad. Dice, yo le había hablado a Moisés que todo lo que pise la planta sería de él. Pero él se conformó. Oye, escucho tanto esto y a veces me pasa a mí. Esto de yo ya estoy de vuelta, como cristiano, ya sé todo. Yo ya estuve en tantos congresos, tantas reuniones, me llego a la reunión, yo ya sé todo lo que va a pasar. Ya sé cuando el culto está bueno, cuando está malo. Yo ya viví muchas cosas. Ese es el cristiano Moisés. Yo estos días pensaba, este es el congreso ISEA número 18. Y yo decía, Dios, no me dejes entrar en piloto automático. Yo ya sé lo que se siente, ya conozco esa adrenalina, ya hemos pasado tantas batallas, pero no me dejes entrar ahí como alguien que está de vuelta, porque nosotros podemos sentir que estamos de vuelta, pero Dios está de ida. Dios está por hacer algo nuevo. Dios no está de vuelta en nada. Dios va a manifestarse en esta generación como nunca antes. Dios no está de vuelta. Ya pisé muchas cosas. ¿Qué más hay para pisar? Oh, mi hermano, todavía no viste nada. Yo oro para que hoy muera. Hoy alguien me escribió, un líder de la iglesia me dice, hoy murió la mentalidad de Moisés en mi vida. Y quiero decirte que resucitó la mente de Josué en mí. Y es una persona muy influyente de la iglesia. Y yo dije, eso es. Y yo le dije, somos dos. En mí también está muriendo. ¿En cuántos está muriendo esa mentalidad? Y va a decir, yo quiero pisar nuevas cosas. Hay nuevos territorios para pisar. Hay algo nuevo que Dios quiere hacer. Miren lo que le dice Dios a Josué. Nadie te podrá hacer frente, verso 5. En todos los días de tu vida.
Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra a la cual juré a los padres que la daría a ellos. O sea, Josué, muchas profecías que están escritas en la Biblia, tu generación las va a ver cumplirse. El que tenga oídos para oír, que oiga. Dios le dice a la iglesia a Josué, muchas cosas que leemos en la palabra las van a ver cumplirse en su generación. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todo, en todas las cosas que emprendas. ¿Cuántos dan gracias aún por el liderazgo Moisés que nos sacó de Egipto y nos enseñó un montón de cosas? Y hoy esta generación, que no es una generación de edad, porque Caleb tenía 84 años cuando en la tierra prometida le dice a Josué, le dice, yo soy de tu generación, tengo 84 años y tengo la misma fuerza que tenía cuando vimos esa tierra hace 40 años atrás. Y quiero decirte que estoy listo para tomar posesión de ella. Y al otro día el viejito de 84 años se manda a la guerra, mata un montón de enemigos y toma la tierra que Dios le prometió. La generación de Josué no tiene que ver con edad, tiene que ver con mentalidad. Honra lo que Dios hizo en la generación pasada, en la mentalidad pasada. Pero dice, yo quiero lo nuevo que Dios tiene. Dice, nunca se apartará de tu boca. Generación Josué, este es tu secreto. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Miren qué tremendo, sino que de día y de noche meditarás en él. Característica de la generación Josué, día y noche, no le alcanza el culto del domingo, quiere más. Pueden ver que no es una moda, quiere más. Yo oro, yo lo veía a mi papá, que es nuestro pastor, el viernes en Betania. Y ahí yo decía, eso es generación Josué. Esos son líderes que no dice, ah, ya estoy de vuelta, esta moda de los chicos. No. Yo sé que hay más. Y yo te digo, hay más. Hay más. Dice, no, que no se aparte este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente. Hay que ser muy valiente para dejar esa mentalidad y decirle, Dios, dame una nueva mentalidad. No temas ni desmayes, porque yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Wow. Amén. Ahora, en esta última parte del mensaje, quiero enfocarme en algunas cosas que la Biblia nos muestra que son los enemigos de la mentalidad de Josué, los enemigos de la mentalidad para entrar en la nueva temporada. Yo oro para que hoy recibas una invitación de Dios, que escuches ahora el Espíritu en tu interior, que te dice, quiero que entres en una nueva temporada. ¿Y cuáles son los enemigos de Moisés? ¿Sí? Esto está, vamos a ver cosas que la Biblia dice explícita que hicieron que Moisés tenga una mentalidad que lo dejó atrás. Lo primero que no lo dejó a Moisés entrar en la tierra prometida y lo dejó ahí en el monte Nebo, el primer enemigo de una mentalidad de tierra prometida es el carácter inseguro. He visto, ahora lo vamos a ver en Moisés, pero la inseguridad de carácter. Dice, yo prefiero, ¿cómo dice el dicho? ¿Malo conocido, dice? Bueno, algo así dice, no lo dice la Biblia, así que no importa si no lo sabe. Pero yo prefiero esto que no está tan bueno, pero es una zona segura, que la incertidumbre de lo que Dios me está llamando, la inseguridad no te deja entrar ahí. Yo te quiero mostrar la inseguridad en Moisés, porque Moisés se muestra como un hombre fuerte y vas a ver que otro síntoma de los inseguros es que se muestran como personas fuertes, pero su inseguridad no los deja entrar en lo nuevo de Dios. Ahora te lo quiero mostrar. Éxodo 3:11 dice así, ¿no? Dice, entonces Moisés le responde a Dios. Recuerdan, Dios se manifiesta en una zarza. Traten de imaginarse la historia, se le aparece a Moisés en el desierto, le dice, Moisés,
vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y Moisés, vos imaginate, ¿cuánto le gustaría un encuentro con Dios que lo ven cara a cara? O sea, imaginate vos viendo a Dios cara a cara. Así está Moisés. Y Moisés lo está viendo a Dios cara a cara. Dios le dice: Moisés, te elegí. Y no tengo duda, pues mira, te estoy viendo cara a cara. Y Dios le dice: vas a sacar a mi pueblo de Egipto. Y mire lo que le responde Moisés. Le dice: ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Lo primero, imagínate lo inseguro que tenés que ser. Dios se te está apareciendo cara a cara y te dice: te voy a usar. ¿Quién soy yo? Lo primero que Moisés le responde. Y Dios le dice, te lo parafraseo, después lean todo Éxodo 3, está buenísimo, dice: el asunto no es quién sos vos, el asunto es quién soy yo. Yo soy el que soy. Para poder hacer lo que yo te llamé, no se trata de que veas lo que vos sos, sino que te conectes con lo que yo soy. La persona insegura se ve a sí mismo, por eso se muestra fuerte, pero la inseguridad es cuando estás confiando en tus fuerzas y no en su naturaleza, en su fuerza y en quién es Él. Dios le responde esto. En el verso 13, Moisés le dice: ¿y si preguntan quién sos vos? Qué atrevido, ¿no?, este Moisés. Dice: ok, ¿quién soy yo? Vos me decís que el tema sos vos. ¿Y si ellos preguntan quién soy, quién sos vos, qué les digo? Y Dios le dice: respondeles, yo soy el que soy. Deciles que ellos van a saber quién soy en todo momento. Y yo digo, si fuera Moisés ahí, digo: listo, ok, voy. Y el Moisés, el atrevido, le sigue diciendo a Dios, miren lo inseguro que es. ¿Y si no me escuchan? En el capítulo 4 dice: ¿y si no me escuchan? O sea, ¿estás viendo? Le dice: ¿quién soy yo? ¿Y quién? No van a creer en quién sos vos. Andá y deciles, ¿y si no me escuchan? Y ahí Dios hace algo maravilloso. Dice: a ver, Moisés, creo que no estás entendiendo la dinámica. Estoy en una zarza, sos una persona en toda la humanidad que me estoy revelando así, y sos tan inseguro que no puedes ver a lo que te estoy llamando. Le dice: meté tu mano en el bolsillo, mete la mano en el bolsillo, sacala, la saca toda leprosa. Volvela a meter, esto es Éxodo 4, la mete, volvela a sacar, toda sana. Imagínate, Moisés. Imagínate que Dios te diga ahora, se te aparece y te dice: meté tu mano en el bolsillo, sacala, y la tenés toda llena de granitos. Volvela a meter, sacala, toda sana. Listo, Señor, sos poderoso, decime dónde voy. Y podés creer que me sale el desgraciado. No le digamos desgraciado a Moisés. Pero el inseguro de Moisés ahora le dice: ok, pero yo no soy un buen orador, soy tartamudo. Yo me lo imagino a Dios en la zarza, diciendo: este no puede ser tan inseguro. A ver, Moisés, te acabo de desfigurar y reconstruir la mano, te acabo de hacer una cirugía estética reconstructora en un milisegundo. ¿Cuántos, a ver, no digo eso, pero cuántos tienen una historia de algún milagro que Dios hizo en tu vida? Bueno, la mitad. Ahora levanta, ahora levanta. Y a veces seguimos dudando. Y bueno, después lean toda la historia. Dios le dice a Moisés: Moisés, yo hice tu lengua, soy tartamudo. Moisés, yo estos días pensaba, ¿no?, ante el desafío de todo lo que viene para Isaías, y uno se siente inseguro, pero Dios te dice: la persona segura no es la que confía en lo que tiene, sino es la persona que se enfoca en aquel que lo llamó, en aquel que hace la obra. Y eso es lo que hace este Moisés. Y al final encima sigue diciendo: yo sé que podés encontrar a otra persona. O sea, no entendí hasta que, yo creo que, no lo dice la Biblia, yo creo que Dios le agarró con la zarza, lo quemó un poquito y le dijo: anda para allá porque lo vas a hacer. No puede ser que seas tan inseguro. Ahora, Moisés era una persona de carácter inseguro. Escucha esto, la inseguridad no nos deja entrar en lo nuevo de Dios. No nos deja responder. Mucha gente no está respondiendo a la nueva temporada porque se siente inseguro. La inseguridad te paraliza a lo nuevo de Dios. Cuando Dios habla, cuando Dios te da una palabra, Dios está hablando. Somos parte de una iglesia que estamos escuchando la voz de Dios de una manera tremenda. Pero escuchá este principio: la voz de Dios produce dureza
en un corazón inseguro, pero avivamiento en un corazón íntimo. Por eso la palabra dice, si escuchás a Dios, no endurezcas tu corazón. Cuando Dios nos desafía, el corazón inseguro se vuelve duro. Porque dice, ay, me está sacando de mi vueltita en el desierto. Yo sé que no estoy viviendo en la plenitud de Dios, pero estoy seguro acá. Y Dios te dice, no, tengo más para vos. Confía en mí. Hay una nueva temporada para tu vida. La inseguridad nos hace dar vueltas por años en el desierto. Yo sé que esto es personal y vos podés medirlo en una vida de una persona. Hay cristianos que están dando vueltas, que tienen potencial para derribar gigantes en la tierra prometida. Vos tenés potencial para hacer cosas tremendas para Dios. Pero claro, somos tan inseguros que nos hemos quedado dando vueltas en el desierto. La iglesia de Cristo en la actualidad está dando vueltas en el desierto, mirando lo que Dios hizo en el pasado, buscando avivamientos del pasado. La iglesia de Argentina está recordando avivamientos del pasado y quiero que Dios vuelva a hacer lo que hizo antes. Pero Dios ya nos sacó de Egipto y ahora Él va a hacer algo que nunca antes fue hecho en la tierra. Y tenemos que dejar esa seguridad falsa, que en realidad es estancamiento e inconformismo, y entrar en la zona insegura de lo que Dios está hablando, porque sabemos que fiel es el que llama, el cual también lo hará. La inseguridad, escucha esto, las personas inseguras, oh, esto lo he visto, por la gracia de Dios, quiero que quede claro, he predicado en 30 países distintos, solamente para que vos entiendas con la autoridad que te digo lo que te digo. Yo he visto la iglesia en el mundo y la inseguridad produce cristianos religiosos. La inseguridad produce pastores religiosos. La inseguridad hace que un Moisés se vuelva alguien que no puede entrar en lo nuevo de Dios. La inseguridad hace que Dios le tenga que decir a algunos: Moisés, sos tremendo. En el cielo va a haber un gran galardón por lo que hiciste. Pero Moisés, no podés entrar a lo que quiero hacer en esta generación porque sos inseguro. Porque la inseguridad, porque lo conocido te da seguridad, pero lo desconocido demanda fe. Oh, yo te imparto un espíritu de fe. La inseguridad no te permite cambiar. ¿Saben qué? Las personas inseguras no cambian. Porque las personas inseguras reciben la exhortación como rechazo. Reciben como, ay, está todo mal. Pero las personas seguras en Dios, las personas con mentalidad renovada, reciben la exhortación como una invitación a nuevas glorias, a nuevas temporadas. Por eso Dios le demanda a Josué valentía y determinación. ¿Qué le dice a Josué? Josué, sé valiente. Josué, sé valiente. Josué, sal de lo conocido. Josué, cruza el Jordán y entra a la tierra que te estoy llamando. Te lo parafraseo. Dios te está diciendo en esta noche, mira que te mando a que enfrentes tu inseguridad. Mira que te mando a que confíes en mi voz y que entres con el pueblo a lo nuevo que Él está haciendo, porque hay una nueva temporada para tu vida. Lo segundo que veo que es un enemigo de la mentalidad de tierra prometida. ¿Cuántos están conmigo en esta noche recibiendo esto? ¿Sí? Dios te está, pero es con amor. No te sientas y sentís que es una exhortación. No seas tan inseguro de decir, ay, cierro mi corazón porque el hermano está enojado. No estoy enojado, te estoy amando. Te estoy diciendo, viene algo glorioso y Dios quiere que seas parte. Ahora, Dios, dame una mente renovada, hace un metanoia en mi mente, renová mi entendimiento, necesito un nuevo entendimiento para una nueva temporada. Otra cosa que afectó la mente de la generación de Moisés, escucha, fue el contexto que lo rodeaba, su contexto cultural, familiar, había afectado tanto su mente. Claro, Moisés fue un hombre que se crió en Egipto toda su vida, tenía una mente tan afectada por su contexto que esa mente, Dios lo tuvo que llevar 40 años al desierto para tratar, o sea, antes de sacar al pueblo de Egipto. Dios lo mantuvo 40 años, le costó a Dios
sacar Egipto de la mente de Moisés. Dios quería usar un hombre que estaba totalmente, su contexto, su cultura, su entorno, no lo dejaba tener la mente para entrar en una nueva temporada. Por eso Dios le dice a Josué, sé valiente, hay que ser muy valiente. Yo cuando tenía 18 años me fui a México a un seminario y yo considero que tengo una familia privilegiada en el Señor, me enseñaron tanto de chico, pero aún en mi historia, teniendo papás tremendos que me influenciaron para bien, tuve que tener una temporada donde Dios me vacíe de cierta cultura familiar y de cierta cultura contextual para darme una mente de Josué para poder entrar y llevar a otros a lo nuevo de Dios. Y no es dejar de amar tu familia, porque vos honrás tu familia y amás tu familia, pero reconoces que hay un contexto que ha producido ciertos patrones en tu mente que no te dejan entrar en lo que Dios tiene. Y voy a pasar rápido este punto porque quiero ir al final, pero Moisés luchaba con esta mentalidad afectada por Egipto. Cuando también otro contexto que es un enemigo de los que, para entrar a la tierra prometida, es el contexto social, la injusticia social. En un momento este Moisés ve un egipcio golpear a un israelita y él es impulsivo y mata al egipcio. O sea, ¿qué habla esto? Que Dios nos está pidiendo entrar en una nueva temporada, pero lo que está pasando en Argentina nos presiona y tenemos que reaccionar porque sentimos que el sistema nos está consumiendo y la inflación y la inseguridad, y respondo al contexto social como lo hizo Moisés en vez de responder a la voluntad de Dios, creyendo que si yo respondo a este contexto voy a poder tener una temporada mejor, cuando la única manera de entrar en la temporada de abundancia de Dios es responder a sus palabras y entrar en lo que Él está hablando. Por eso Dios le dice a Josué, mira que te mando, apégate a mis palabras de día y de noche, de día y de noche. Y también vemos que este contexto afectó a Moisés, él era impulsivo. Varias veces lo vemos, ¿se acuerdan? Cuando el pueblo se corrompió al bajar del Sinaí, él agarró las tablas de la ley y las rompió ante el contexto, ante el desánimo del día a día. Vio a su pueblo corromperse y partió las tablas de la ley. Fíjense cómo esta es la mentalidad de Moisés afectada. O sea, Moisés tenía una mentalidad tan afectada por la cultura y el sistema que no pudo entrar a la tierra prometida. Yo declaro que Dios te va a liberar tu mente de la influencia de este sistema. Y Dios te va a bendecir en medio de la maldición. A mí me encantaría impartirte esto, porque yo creo que no es para algunos. Yo me rehúso a creer que esto es para algunos ungidos. Esto es una herencia que Dios tiene para todos sus hijos, que en los momentos de mayor dificultad serás un árbol fructífero que dará fruto a su tiempo, que su hoja no caerá y que todo lo que hagas va a prosperar. Yo oro por eso, para que en medio de los días difíciles, no según la cultura, la impulsividad del sistema, sino según la voz de Dios, hay una nueva temporada para tu vida. Es tremendo cómo este Moisés en un momento ante todo esto, ahí en Números 11, 12, se enoja con el pueblo. Dice, concebí yo a este pueblo, lo engendré yo para que me digas que lo lleven en los brazos a la tierra que juraste a tus padres. Fíjense cómo Moisés los está conduciendo, pero está enojado, está frustrado, está influenciado, dejó de creer. Por eso en el nombre de Jesús, que en esta noche sea erradicada toda mentalidad de Moisés, de tu cristianismo, y que te vuelvas un Josué. Y llegando al final, pero miren esto, Josué por el contrario. O sea, Moisés, el sistema lo afectó, pero Josué afectó al sistema. Josué, ahí en Josué 24 es maravilloso. Josué dice, yo no sé ustedes, pero mi casa y yo entraremos a la tierra prometida. Mi casa y yo entraremos a lo nuevo de Dios. Mi casa y yo. Servirá al Señor. Moisés se quejó tanto por la cultura que dijo, vos me estás pidiendo ir allá, pero mira lo que pasa acá. O sea, Moisés, el sistema lo afectó, pero Josué
se para ahí en Josué 24 y dice: ustedes elijan qué van a hacer. Muchos de ustedes todavía tienen los ídolos de Egipto. Muchos de ustedes todavía están con la cultura de Moisés, del desierto. Pero quiero decirles que mi casa y yo serviremos al Señor. Mi generación entrará a esa tierra. Y hay otro texto tremendo en Josué 24:31 que dice: sirvió Israel a Jehová todo el tiempo de Josué. ¿Qué hacía Israel en el tiempo de Moisés? Se quejaba, decía: ¿para qué nos sacaste de Egipto? O sea, se la vivía quejándose. ¿Qué hizo el pueblo en el tiempo de Josué? Sirvió a Jehová todo el tiempo. Todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué y que sabían todas las obras que Jehová había hecho por Israel. Josué afectó su generación. Quiero terminar, venite Guido. El último enemigo que Dios tiene que erradicar de nuestra mente, y este es el mayor, si voy a dedicar los últimos 10 minutos para hablar de este. Este es el error explícito por el cual Dios le dice a Moisés: no entras en la tierra. El día que Dios le dice: vos no vas a entrar, es por un error que comete Moisés. Y es el error de golpear la piedra en el desierto. Y ahora te voy a explicar un poquito el contexto. Claro, Moisés tenía una vara. No sé si tengo algo. Bueno, no, imagínate una vara en mi mano. O sea, Moisés tenía una vara. Y con esa vara, en un momento le pega al mar muerto, ¿se acuerdan? Y el mar muerto se abre. Entonces esa vara representaba el poder de Dios y lo que Dios le había dado en su liderazgo. Imagínate, yo me imagino que Moisés guardaría esa vara, no sé, en la caja fuerte de la casa, de la carpa, ¿no? No había casa, pero tampoco caja fuerte. Pero digo, esta vara, y la, oh, mira la vara de Moisés. Cada tanto la llevaría. Yo me lo imagino al papá israelita hablándole a su hijo: hijo, con esa vara, oh, el viejito ese le pegó, se abrió el mar. Entonces Moisés, oh, está, y hasta Moisés estaba orgulloso de su vara. Claro, en un momento del desierto, el pueblo tiene sed. Y Dios le vuelve a decir a Moisés: agarrá esa vara, pegala a la piedra. Y Moisés le pega la piedra, sale agua y todo el pueblo bebe. Imagínate, la vara de Moisés iba creciendo, las acciones de la vara, ¿no? Iban subiendo. Imagínate. Ahora, está llegando este tiempo que te estoy hablando y vuelve a haber sequía y hay una piedra. Pero escucha esto, ahora Dios le dice a Moisés: háblale a la piedra. Yo creo que en algún momento Dios nota que Moisés está confiando más en el éxito, en las fórmulas del pasado, que en la dependencia de Dios. Entonces Dios dice: para lo que viene, yo no puedo usar una generación que su mentalidad es la gloria del pasado. Por eso el éxito del pasado es un enemigo para entrar a lo nuevo de Dios. ¿Ves? Entonces Dios le dice a Moisés: háblale. Moisés le pega, sale agua igual. O sea, Dios lo sigue usando a Moisés. Sin embargo, le dice: Moisés, por esto que hiciste no vas a entrar en la tierra. O sea, el liderazgo de Moisés representa ese liderazgo de hombres que vieron que Dios los usó con una prédica, con una canción, y siempre vuelven agarrando la vara del pasado. Ay, es que esa, a mí me gustaban las canciones de antes. A mí me gustaban las prédicas de antes. A mí me gustaba lo que pasó antes. Y Dios te dice: gloria a Dios por lo que pasó, pero yo quiero introducir a mi iglesia en algo nuevo. Y Moisés sigue con su vara. Y que funcione no significa que Dios está en eso. Y sale agua, pero Moisés muere. Y Dios le dice: Moisés, yo me acuerdo de estar en la cima del monte Nebo y pensar en Moisés. Se me quebraba el corazón de decir: imagínate este hombre que llegó hasta acá, ¿no, Daniel? Y ve todo eso. Ahora, ¿por qué? ¿Porque Dios lo castigó? No, ¿entienden? Yo creo que no es castigo. Es Dios preservando al pueblo.
es Dios diciendo: yo no puedo honrar un cristiano que no tenga esta mentalidad, porque para lo que viene no sirven las varas del pasado, para lo que viene sirve la dependencia de la presencia y de la voz de Dios como nunca antes. Para lo que viene necesitamos una iglesia Josué, una iglesia que no mira para atrás. Yo le iba diciendo a los chicos de la alabanza, ellos lo saben, casi todos los domingos, a veces cantan canciones que me encantan, pero yo digo, son las varas del pasado. Y como esta semana, les digo, estuvo hermoso el domingo, pero ¿sabes qué? Dios quiere traer canciones nuevas. Y vos podés quedarte en lo seguro. Ya sé que esta canción funciona, pero que funcione, que salga agua de la roca, no significa que estamos desarrollando la cultura para entrar a lo nuevo que Dios tiene. Y quiero decirte algo, Dios va a hacer algo nuevo y glorioso en este tiempo. Pero necesitamos ser valientes. A mí mismo me encantaría predicar las prédicas que ya hice. Sería un trabajo mucho más fácil que el que llevo a cabo cada semana. Usar las varas donde ya lo vi a Dios obrar. Aun cuando viajo, nunca, casi nunca repito, a no ser que yo sea muy explícito. ¿Por qué? Porque yo quiero ser valiente. Yo no quiero ir a lo seguro. Yo quiero llenarme de fe. Yo le decía a Dios ahora, Dios, Congreso 18, yo sé qué cosas funcionan y qué cosas no, pero yo rechazo y renuncio las varas del pasado. Yo quiero oír tu voz porque sé que tú tienes una gloria nueva para manifestar. Y me encanta esta mentalidad, y creo que Dios está trayendo al cuerpo de Cristo esta mentalidad. Las fórmulas del pasado no sirven para entrar en lo nuevo de Dios, sino escuchar sus nuevas formas, que son claves para entrar en la tierra prometida. Cuando Josué, termino con esto, Josué, ok, Josué entiende. Y Dios le dice: primer desafío, vas a cruzar el Jordán. Y esto no lo dice la Biblia, pero saben, yo me imagino a Josué pensando, ok, ¿cómo hizo mi líder? Oh, mi líder le pegó con una vara. Entonces yo me imagino que este Josué piensa y dice, le voy a hacer lo que aprendí de mis pastores de antaño. Voy a hacer lo que los vi a ellos hacer. Y Dios le dice, no, porque en el reino de Dios no cuenta la experiencia, cuenta la dependencia. Porque yo soy el mismo, pero no hago lo mismo. Y Dios ahora le dice a Josué, quiero que pongas a los levitas y a los sacerdotes con el arca de mi presencia. Hubo una generación que se enfocó en el hombre ungido con la vara y murió en el desierto. Yo no voy a volver a repetir ese error. Ahora quiero una generación que se enfoque en la presencia para que entre en la tierra prometida. Y déjame darte este anuncio. En el nuevo tiempo que Dios está llevando a la iglesia, se está acabando el tiempo de los hombres ungidos para que sea el tiempo de la presencia que carga, de la iglesia que carga la presencia para entrar a la tierra prometida. Ahora, cuando digo que se está acabando el tiempo de los hombres ungidos, no estoy diciendo que Dios no va a usar hombres. Josué fue un mensajero usado por Dios, pero digo que el foco no estaba en ellos. La gente va a llenar los templos, no para escuchar a su predicador favorito, sino para experimentar la presencia. La presencia va a traer más que los nombres. Y Dios le dice a Josué, poné gente que cargue la presencia. Y cuando los que tenían el arca pisaron, el Jordán se abrió. Cruzan. Tienen que conquistar su primer ciudad. ¿Cuál era la primera ciudad? ¿Se acuerdan? Jericó, los muros de Jericó, ciudad amurallada. Y miren la estrategia. Dios le dice a Josué, vas a agarrar a todo el pueblo, van a cargar el arca y no pueden abrir la boca. ¿Por qué les dice que estén en silencio? Por 6 días solo van a dar vueltas. Ahora imagínate, yo me imagino el conflicto de Josué, que dice, para, yo vi a Moisés que con la vara, Dios dice, no, eso ya pasó. Es como Josué dice, yo me acuerdo cuando cantábamos aquella canción, era linda, ahora están cantando estos locos, todo Maranata y todo, y ¿por qué esto? Dice, es que eso ya pasó. Yo quiero hacer algo nuevo. Vos seguime. Es que no entiendo. No tenés que entender, tenés que creer. Dios te dice en esta hora, si crees, verás mi gloria. Y dice, agarren la presencia.
den 6 vueltas, solo presencia. Solo, ¿puedes ver que Dios está diciendo solo presencia? Y a la séptima, al séptimo día, den 7 vueltas. Y recién al final, solo griten para celebrar lo que la presencia de Dios puede hacer. No quiero que nadie atribuya esta victoria a otra cosa que no sea mi presencia. En la tierra prometida hay presencia de Dios manifiesta. En la tierra prometida hay gente que sigue la presencia. Esa es la generación de Josué. Hoy un líder de la iglesia me mandó este versículo. Me dijo, para mí estará la diferencia, me dijo, entre Moisés y Josué para la nueva temporada. Está en Éxodo 33. Acompáñame, vamos a terminar con este versículo. Éxodo 33:10. Este era el tiempo de Moisés. Dice, viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Y escucha esto. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Y volvía, y él, Moisés, hablaba y volvía al campamento. Pero el joven Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. O sea, Moisés iba, experimentaba y se iba. Pero ¿qué hacía Josué? Se quedaba. Y se iba, nunca se apartaba de la presencia. Entonces, cuando Dios dijo, llegó la hora de meter a un pueblo a la tierra prometida, necesitamos gente hambrienta por la presencia. Yo hoy contaba esto, ¿no? Hay un gran precio para ser una generación de Josué. Hay que ser muy valiente. Hay que estar muy seguro en Dios para ser precursores. Escucha, el que tenga oídos para oír que oiga. Dios está llevando al cuerpo de Cristo a nivel mundial, a la generación de Josué, a la tierra prometida. Hay una transición en esta década. Y quiero decirte algo. Estás en una iglesia que va a ser clave para esto. O sea, esta no es una iglesia Moisés. Si vos querés una iglesia Moisés, hay muchas. Te equivocaste de lugar. Si vos querés un lugar para seguir dando vueltas en el desierto y quedarte ahí, buenísimo. Pero en esta casa Dios puso un ADN. Dijo, ustedes serán una casa con una mente renovada. Y aman tanto mi presencia. Cuando otros se van, se quedan. No somos los únicos. Hay muchos en el mundo. Pero Dios nos eligió. Y Dios te eligió para estar en esta casa. Y Dios dijo, yo elijo tu hambre y elijo tu dependencia y te voy a poder hablar cosas que otras generaciones no hicieron y van a entrar en la tierra prometida. Yo quiero impartir esto sobre tu vida. Creo que cada pastor y cada líder de esta casa tiene una gracia distinta. Y cada una la necesitamos. Yo necesito de la gracia, del liderazgo de este lugar. Pero yo quiero darte de la gracia que Dios me dio. Y yo no sé por qué razón. Hoy les decía a la mañana, no entiendo por qué. Y no digo esto para jactarme, vos discerní mi corazón. Pero yo no entiendo por qué razón o qué vio Dios. Que de lo único que me puedo, no jactar, pero decirte con seguridad, es que Dios me habla todas las semanas. No de forma audible, pero Él deposita palabras sobre lo que viene. No me puedo escapar de eso. Y es una gracia que yo creo que es determinante para la generación de Josué. Y para que puedas llevar a tu casa, a tu tierra, a tus hermanos, a la nueva temporada. Y si vos tenés hambre, yo quiero impartirla sobre tu vida. Pero cuando otros se van, Josué se quedaba. Pero Josué era un hambriento. Y la generación de Josué es valiente, es determinada y es hambrienta por la presencia de Dios. La generación de Josué ya no quiere ver hombres ungidos con una vara en la mano. La generación de Josué quiere ver la presencia. La generación de Josué se corre para que Dios haga lo que él tiene que hacer. Por eso, venga el equipo.
Yo quiero orar por esto. Quiero orar y pedirte, Dios, que levantes esa generación, que pongas el hambre de Moisés, que nos des todo lo que vivió Moisés, pero que desates en este lugar un espíritu de Josué. Dios, te necesitamos. Quita toda inseguridad. Redímenos, libéranos del contexto cultural, familiar, de los errores de otros que nos limitan. Hoy te entregamos las fórmulas del pasado y te pedimos, Espíritu Santo, renueva, 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 renueva mi mente, renuévame. Metanoia, dame una mente nueva para una nueva temporada. Dame hambre. Ablanda mi corazón. Quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar, quiero entrar. Cierra tus ojos y pídele al Espíritu Santo. Dile, yo soy de esa generación. Te entrego mi experiencia y la cambio por dependencia. Háblame, guíame. Quiero verte, quiero oírte, quiero seguirte, quiero seguir esa nube. Quiero meditar en tu ley día y noche. Yo hoy en el nombre de Jesús te declaro libre de toda inseguridad que no te deja avanzar. Te declaro libre de toda inseguridad que te deja conformarte con un cristianismo que es bueno para una temporada, pero que no sirve para lo que viene. Vamos, despierta hambre por Él. Suelta la vara. ¿Te animas a soltar la vara? ¿Te animas a dejar tu vara ungida? Oh, ¿te animas a decir, Dios, esto que era mi fortaleza, tú no lo necesitas para lo que viene, tú necesitas mi hambre? Voy a pedir a Dai que pueda ministrarnos una canción y enfócate en la presencia y responde a la presencia por unos minutos. Esto te pedimos, Espíritu Santo. Moisés estuvo en el monte, esperando que tú pasaras. Tu mano pusiste en su rostro, y así en tu presencia no muriera. Israel vio tu gloria, y en el tiempo así brilló, y hoy nos llamas a buscar tu rostro, Dios, y muéstrame tu rostro. Afirma mis pies para permanecer en tu santidad. Muéstrame tu rostro, tu gracia y rostro puedo ver. David sabía que había más que el arca del pacto en un pesebre. El Mesías nació entre
entre pastores y reyes. Todo Israel vio tu gloria y en el tiempo así brilló. Y hoy nos llamas a buscar tu rostro, Dios. Estás llamando a esta generación y te respondemos. Muéstrame tu rostro, muéstrame, Señor. Y afirma mis pies para permanecer en tu santidad. Este es el secreto para cruzar la línea. Si tu rostro puedo para permanecer en tu santidad. Si estás dejando la mentalidad de Moisés y entiendes que Dios tiene que producir un cambio en tu mente, deja tu lugar ahora. Cruza esa línea. Sal de tu desierto. Yo te animo, si quieres venir al altar, si quieres arrodillarte, si quieres tirarte en un costado, pero no te quedes. Si quieres ver lo que nunca viste, muévete, haz lo que nunca hiciste, adora como nunca adoraste. Responde, responde. Muéstrame, Señor. Levanta la generación de Moisés en este, de Josué en este lugar. Levanta la generación de Josué. Gracias por lo que hiciste con Moisés. Pero es un nuevo tiempo. Es un nuevo tiempo. Aquí estamos listos para entrar. Levantamos el arca de tu presencia. Levantamos tu presencia. Dependencia del Señor. Vamos a lo nuevo, mirándote, clamando por tu presencia, soltamos las varas del pasado, no es con ejército ni con espada, no es con las fórmulas del pasado, es con hambre por ti. Thank you.
fuerces. Levántate, avanza, cruza el Jordán. Hay una tierra que la iglesia no ha pisado. Hay profecías que yo he dado a sus padres que cumpliré en tu generación. Alguien se tiene que levantar. Oh, alguien tiene que creer. Alguien tiene que correr a la voz del Padre. Se levanta, se levanta, se levanta. Generación de Josué, los que buscan tu rostro para entrar a lo nuevo, para entrar a lo nuevo, hasta el final, hasta el final, hasta el final, hasta el final. Cosas que ojo no vio, cosas que oído no oyó, cosas que nadie en tu familia han hecho y han vivido. Es una noche para dejar las formas del pasado. Las mismas fórmulas dan los mismos resultados. Pero el Señor te dice, no puede haber nuevos resultados si no hay una nueva fórmula. Ahora clama por unos minutos. Si quieres ver lo que nunca viste, clama como nunca clamaste. No podrás entrar en lo nuevo. No podrás entrar en lo nuevo con las varas del pasado, con las oraciones del pasado, con las formas del pasado. A veces Dios te pide que hagas cosas locas para la mente natural. Dar vueltas en unas murallas, en una locura. Pero vamos, 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 vamos. ¿Dónde estás con tu cuerpo? Contiende, contiende, contiende. No solo no te quedarás afuera, sino que habrá una generación que entrará por tu hambre. Tienes que contender por otros. Dios está buscando esa generación de Josué. Vamos, levántale tus manos, levántale tu voz. Que no haya espectadores, solo adoradores, solo intercesores. La generación de Josué es una generación valiente, es una generación determinada, es una generación que cree. Salimos de la zona de seguridad religiosa. Sal de la zona de seguridad religiosa y entra en los ríos. En los ríos del Espíritu, en los ríos del Espíritu. Oh, esta generación pide. Más. Ahora, ahora, ahora el Espíritu está despertando a los Josué. Si eres uno, responde. No queremos la vara. No queremos al hombre ungido con la vara. Queremos la presencia que tira muros. Queremos la presencia que abre mares. Queremos la presencia que nos mete en la tierra prometida.
generación de los Josué. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres mi todo. No quiero a nadie más, no necesito nada más. Tú eres mi todo, tú eres, tú eres, tú eres mi todo, 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 tú y solo tú. Levanta tus manos, levantamos el arca, levantamos la presencia. Somos la generación de la presencia. Nuestros ojos están cautivados por ti. No queremos otra cosa. Así entramos en la tierra prometida. Levanta tu voz como un ejército, como un ejército, como un ejército. Se están quebrando maldiciones generacionales ahora, culturales. Hay una mentalidad que viene de tu cultura, de tu contexto, pero no te convertirás vos a esa mentalidad, sino que vos convertirás a otros, a la generación de Josué. Toda religiosidad muere en tu vida. Siente la libertad de soltar las fórmulas del pasado. Dios te dice, hay cosas que te trajeron hasta aquí, pero no te pueden llevar a la nueva temporada. ¿Estás dispuesto a dejarlas? ¿Estás dispuesto a soltarlas? Siento que Dios le está diciendo a algunos, cosas que nunca nadie antes en tu familia hizo, vas a hacer, vas a lograr, vas a pisar tierras que otros no pisaron. Voy a hacer algo nuevo con tu vida. Hoy te doy una mente renovada. Por unos minutitos, clama al Señor, renueva mi mente, haz metanoia. Yo me arrepiento. Yo te pido, cambia mi entendimiento. El entendimiento que tengo no alcanza para lo que viene, no sirve para lo que viene. Renueva mi mente, renueva mi mente. Algunos le tienen que decir al Señor, llévate mi inseguridad, llévate mi inseguridad, llévate mi inseguridad, que no me deja salir de la zona cómoda y conocida. Siento un grito del Espíritu que te dice, no morirás en el desierto, no morirás. No eres la generación de Moisés. Gracias por la generación de Moisés.
pero eres la generación de Josué. Yo estoy levantando a los Josué de esta generación. Estoy levantando a las Josué, es el espíritu de Josué. Valentía, 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 valentía. Dios te va a pedir hacer cosas que otros no hicieron en tu generación. Dios te va a pedir hacer cosas que otros no hicieron en tu familia. Dios te va a pedir cosas que otros no hicieron en tu nación. Mira que te mando a que te esfuerces y seas valiente, dice el Señor. Yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Remayatarabasoto rebaquera mantorobosot. Señor le dice a esta generación: no tienes permiso de mirar para atrás. No puedes mirar para atrás. Yo te doy ojos para ver la tierra prometida. Yo te doy ojos y valentía. Yo te mando a que te esfuerces y seas valiente. Sal de ese lugar seguro y ven, porque eres parte de esa generación. Has dicho: esto no es para mí, esto es para otro. Yo no soy así. Yo declaro que hoy Dios renueva tu mente. Lava con la sangre del Cordero tu mente. Y así como Dios respondió las excusas de Moisés, tus excusas hoy se hacen pedazos ante la presencia de la zarza del Dios Todopoderoso en este lugar. Y Él te dice: ve, ve, porque yo estaré contigo. Cruzarás líneas que destrabarán a muchos. Remayatarabasoto robo que era mantoroboso. Yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo, yo estaré contigo. Donde quieras que vayas, entra, mueve tus pies, avanza, 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 avanza. No eres de los que morirán en un monte viendo las promesas. Eres de los que entrarán porque has estado dispuesta a soltar la vara de otros tiempos. Y lo que en otros tiempos era ganancia, lo has aprendido a tomar como pérdida, a fin de ser una Josué que se deleita en quedarse en la presencia cuando otros se van. Y Dios dice: yo no puedo resistir esa gracia, no puedo resistir ese hambre. Por eso yo te bendigo con la habilidad de escuchar a Dios todos los días. El pan de cada día Él te dará. Y no solamente para alimentarte a ti, alimentarás a miles. Con mi pan, con mi palabra, con mi presencia. Eres parte de la generación de Josué. Donde estés en este auditorio, levanta tus manos. Hay una unción cayendo de la presencia, no de un hombre. No es la vara de un hombre. Es la presencia en este lugar. Pero siento a Dios diciéndote: te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas por lo que dirán. Entra, 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 entra. Cruza ese Jordán. Cruza. Avanza. Avanza, porque yo estaré contigo, dice el Señor. Yo estaré contigo. Yo soy el Dios que te sacó de Egipto. Pero no te he sacado para dejarte ahí. Yo te he sacado para introducirte en una tierra nueva, en una temporada nueva, en una gracia nueva. Recibe y entras a ese lugar. Entras a ese lugar y llevarás a muchos. Llevarás a muchos, llevarás a muchos. Porque la valentía que te hizo dejar Egipto será multiplicada para entrar en las promesas que el cielo hizo sobre tu vida. Padre, levanta papás en este lugar y mamás que introducen a sus hijos. Levanta papás y mamás en el espíritu de Josué. Si sos padre o madre, levanta tus manos.
Dios te dice como Josué, tienes que decir: mi casa y yo entraremos en la tierra prometida. Mi casa y yo serviremos al Señor. Vamos, tira las mesas, tira las mesas, tira las mesas. Tienes que voltear las mesas de lo que pasó en otras generaciones. El Señor te está diciendo: me crees, me crees, me crees, me crees, me crees, porque la fe vence la inseguridad. Y la fe redime el contexto. Y la fe te va a hacer escuchar la voz que viene por el oír. Tengo la imagen, estamos terminando, pero quiero ser obediente al Espíritu. Tengo la imagen de que estamos parados en ese monte, en esa montaña, en ese monte Nebo. Cierra tus ojos un momento más, por favor. Te veo parado en ese monte y hay una pregunta: ¿cruzarás la línea? ¿Entrarás o lo mirarás de lejos? Y escucho que el Espíritu te dice: levántate y ve, levántate y avanza, porque viene una nueva temporada para tu vida. Pero es tu hambre, recibe esto, es tu hambre, es tu fe. Acá hay personas que están ahora diciendo: yo no soy así. Y quizás esa es la mentalidad que tienes que dejar. Acá hay personas que están diciendo: a mí no me criaron así, yo no soy tan expresivo o de esta forma. Y la pregunta que Dios te hace: ¿estás dispuesto a renovar tu mente y tus formas? Y decirle: yo no soy así, pero dame tu mente, dame tu forma para verte. Yo quiero verte. Puedes decirle ahí en tu lugar: yo quiero verte, yo quiero entrar, yo quiero entrar, yo quiero verte. Parados en ese monte, te pedimos: Espíritu, abre mis ojos, abre mis ojos para ver lo que no veo. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Quema mi religiosidad. Espíritu de sabiduría. Quema mi cultura natural. Quema mis paradigmas y mis formas. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Así ora la generación de Josué. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Espíritu de sabiduría, abre mis ojos. Espíritu de revelación, abre mi corazón. Porque queremos verte. Yo quiero verte. Yo quiero verte. Este es el cántico de la generación que entra. Conformo con lo que vi. Quiero ver más. Quiero ver al que ha de venir y lo que ha de hacer. Quiero ver, ya vimos lo que hiciste, ya te vimos sacarnos de Egipto hace 2000 años.
Pero ahora queremos verte meternos en la tierra redimida. Este es el cántico de la generación de Josué. Vimos al de la corona de espinas, pero ahora queremos ver al de la corona de diademas. Tus ojos son llamas de fuego, tus cabellos blancos como lana y tu voz como muchas aguas. Ya vimos al de los ojos con sangre, ahora queremos ver al de los ojos de fuego. Tus cabellos blancos como lana y tu voz como muchas aguas. Los Josué te dicen: tus ojos son como llamas de fuego, tus cabellos blancos como lana y tu voz como muchas aguas. Eres hermoso. Tus ojos son como llamas de fuego, tus cabellos blancos como lana y tu voz como muchas aguas. Eres hermoso. Y yo quiero verte. Tus ojos son como llamas. Tus ojos son como llamas de fuego. Dios levanta una iglesia que no solo describe lo que pasó, sino que anuncia lo que va a pasar. Que la gente pregunte de quién están cantando. ¿Quién es ese que tiene ojos como fuego? ¿Quién es ese que su cabello es blanco como la blanca lana? Ese es Jesucristo, el que vino, el que nos sacó de Egipto, vuelve y nos introduce en una tierra llena de la gloria del Señor. ¡Anúncialo! Gracias por los Moisés que nos trajeron hasta acá. Pero decimos: no hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra. No hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra. Esta generación dice: no hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra. Ya no nos encandilan los hombres que con la vara hacen milagros. Queremos ver algo que nadie vio. Queremos experimentar algo que no se experimentó. Queremos ver al Hijo del Hombre en esta generación venir, 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 venir. Esta generación quiere verte. Declaramos: no hay nadie como tú en el cielo ni en la tierra.
Toma de la mano a alguien que tengas al lado. Toma de la mano a alguien. Nadie se quede solo. Vamos a orar. Quiero que ores por un minuto por tu hermano, por tu hermana, y dile esto: Padre, dale una mente renovada para este nuevo tiempo. Vamos, todos, todos orando. Todos orando. Yo he aprendido que hay cosas que las hace el Espíritu, o no existe hombre ni mujer que puedan producir. Pídele, 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 pídele. Dale una mente renovada. Renueva el espíritu de su mente para cruzar la línea, para entrar en la tierra prometida. Oh Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Envuélvela, envuélvelo. Oh, tócalo en esta noche. Que se vaya con una convicción de que hay más. Que se vaya con una convicción de que hay que dejar el éxito del pasado, las formas del pasado. Porque hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo, hay algo nuevo. Te bendigo con lo nuevo del Espíritu para tu vida. Dile esto: te bendigo como la generación de Josué. Eres, sos parte de la generación de Josué. Vas a entrar en la tierra prometida. Serás de la generación que verá a Cristo regresar. Serás de la generación que verá la tierra llena de la gloria del Señor. Serás de la generación que verás las profecías que están en la Biblia cumplirse, y las promesas que Dios le hizo a nuestros padres ser realidad en la tierra. Levántate y sé valiente, y profetiza esto, porque Él estará contigo hasta el final. Hasta el final, hasta el final, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen y pueden decir amén? Amén. Amén. Dale fuerte ese aplauso, dale fuerte, que suba toda la gloria. ¡Hey! Amén. Awesome. Amén. Dar un abrazo a 3, 4, 5 que tengas cerca, pero bendecilos. Quiero animarte a que nos vayamos bendiciéndonos unos a otros, pero dale una palabra. No solo le digas chau, si le afirma lo que Dios habló, orá por alguien, bendecilo, afirmalo. Yo te bendigo, nos vemos en la semana, en las reuniones. Que Dios los bendiga. Gracias por haber estado este domingo en casa.